I'm feeling hungry. Let's grab a bite. What should we eat? Up to you. Do you want to eat beefsteak? Again? Let's eat something else. I want to do something different for a change. How about pizza? There's a new restaurant near our school. Which one? It's a pizza company. The pizza and appetizers there are top-notch. Hello guys, welcome back. This is Teacher Eddie for the Line Premium English Club. We are just waiting. Hello guys, bienvenidos, welcome. Welcome to the line. Quiero saber si me escuchan. Can you hear me? Si me escuchan, pueden escribir en el chat room. Yes. Yes, teacher. I can hear you. I can hear you. Quiere decir sí, te escucho. Right? Can you hear me, guys? Hello, hello. Welcome back. Who is here? Write it in the chat room. Thank you, Oriani. Thank you, Sisa. Thank you. Thank you, Antoinette. Thank you very much. Thank you, María Valdez. Thank you. Thank you so much. Thank you, Natalia. Thank you. Today is Monday. Today is Monday. Right. Today is Monday. Okay, podrían escribirlo en el chat room. Today is Monday. Today is Monday. Hoy día es Monday. All right. Thank you guys for coming. Gracias por venir. Thank you for coming. Pueden escribirlo. Today is Monday. ¿Me escuchan? Today is Monday. Vamos, chicos. Esto es para ustedes. Quiero que estén muy activos. Voy a permitir los micrófonos por si quieren empezar una conversación. Ok, voy a prender los micrófonos. Si me escuchan, pueden decirme hello, teacher. Hello, guys. Can you hear me? Yes. Today is Monday. Thank you, Cisa. Thank you, María Valdez. Thank you, Oriani. Thank you, Antoinette. Oh, mics are off. You can turn on your mics. Ok. ¿Cómo están, chicos? How are you? How are you? Good. How are you? Vamos a aprender primero un par de cosas súper básicas, súper sencillas, que yo asumo que ya lo saben, pero no sé si todos estamos aquí desde cero. Empezamos con el básico hello. How are you? I'm great. And you? Right, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay. How many people in the room? ¿Quiénes están en la sala? I'm well, thanks. Very good. Thank you, Cisa. How are you? Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Okay, great. Estamos en el chat room. Quiero saludar primero a Antoinette. Hello, Antoinette. Jesse. Hello, Liz. Hello, María Valdez. Morales, Fernando, Natalia, Olga, Oriani, Cisa, thank you very much. Okay. Why are we here? Why are we here? We all want to learn English. We want to learn English, right? So this is up to you. Esto es para ustedes, yes. Dímelo, no se preocupen. No hay problema. Okay. Vamos a empezar. ¿Quieren aprender inglés? ¿Quién quiere aprender inglés? Who wants to learn English? Pónganlo en el chat room. Pueden escribir English, 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 English. Today is Monday. I want to thank you for coming. Thank you, Oriani. Thank you, Fernando Morales. Okay. Es muy importante que participen, chicos, en el chat room, que prendan sus micrófonos. Thank you, Cisa. Thank you very much. Thank you, María Valdez. Thank you so much. Vamos a comenzar con algunos juegos. Lo primero que tenemos que decir todos los días al empezar la clase. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. How are you? Okay, guys. ¿Quién me lo dice? Who can say? ¿Quién puede decírmelo? Hello, teacher. How are you? Yes. ¿Están conmigo? Hello, ¿me escuchan? Yes. ¿Quién me escucha? Hello. Ya bien. I can hear you, Correcto. María. ¿Cómo estás?
Es que se me dificulta mucho el hablar inglés, pero dijo que dijéramos hello. Y así me olvidó lo demás. Perfecto, dímelo así. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? Yes, how are you? How are you? How are you? How are you? Yo te pregunto, por ejemplo, how are you, Maria? ¿Y yo qué contesto, pues? Puede varias formas. Puedes decirme, I'm very good. I'm very good. I'm very good. Very good. Correcto, mira. Estás en el chat room. ¿Ves mi pantalla? Vamos con la palabra good. Good. Dilo conmigo. Good. 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 I'm good. I'm good. I'm good. Quiere decir estoy bien. All right. I'm good. Y podemos decir I'm very good. I'm very good. Yes. I'm very good. Eso. I'm very good. Okay. And you? Dímelo así. And you? And you, I'm very good. No, al contrario. Primero, I'm very good. And you? And you. Quiere decir, ¿y tú? I'm very good, I'm great. Vamos desde el comienzo, María. Ok, dímelo una vez más. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? How are you? Ajá. Yo te digo, I'm good, thanks. How are you? I'm very good. Eso, muy bien. I'm very good. And okay. Ya me preguntaste en you, entonces. I'm very good, thanks. Dímelo así. I'm very good, thanks. ¿Lo repito? Uh-huh. Dime así. I'm very good, thanks. I'm very good. Thanks. 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 Muy I'm bien. Very good. Thank you. Okay. Thank you. Good. Ahora dime, thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, Maria. Excellent. I'm giving you a break. Te doy un break, okay? Puedes participar cuando quieras. Okay? I'm muting the mics. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias a todos por venir. Thank you for coming. Quiero empezar incentivándolos a que participen, que lo escriban en el chat room, que lo digan. Empezamos con palabras sencillas. Quiero hablar con todos. I want to talk to everyone. I want to talk to everyone. Primero voy a enviar este pantallazo screenshot. I'm going to send a screenshot. Voy a enviar un pantallazo al grupo de WhatsApp. Los que están en el grupo de WhatsApp, The Line Latin America. The Line Latinoamérica, ¿cierto? Aquí estoy enviando el pantallazo. Creo que todos están en el grupo. Por favor, quiero conocerlos. Queremos conocer a todos. Queremos darle la oportunidad a todos. Queremos ayudarlos a todos. Vamos a escribir una frase que significa eso. We want to help everyone. We want to help everyone. Queremos ayudarlos a todos. Y la primera pregunta que les hago es muy sencilla. What's your name? What's your name? ¿Qué significa? Bueno, quien sabe responder esa pregunta puede hacerlo en el chat room. What's your name? What's your name? What's your name? Thank you, Oriani. Very good. Thank you, Beatriz. Excellent. My name is Beatriz. My name is Cisa. Thank you, Maria. Thank you, Yarit. Where are we going to start? How are we going to start? How are we going to learn? How are we going to learn fast? I'm telling you how you're going to learn. Yo les voy a decir en este momento cómo vamos a aprender. How are we going to learn? Quiero hacer un juego que se llama What's This? What's This? Thank you, Jessica. Thank you, Andres. Thank you, Julia, Lusaida. Thank you, Yarit. Thank you, everyone. Por favor, participen. Yo los voy a mencionar cada vez que participen. Les voy a realmente compartir los secretos para un aprendizaje efectivo, rápido. Pero sí, chicos, va a depender mucho de ustedes. Entonces, yo quiero saber quién está en serio con el aprendizaje del inglés. Quién realmente ya quiere aprender ya rápido. ¿Ok? Va a escribir esta frase. I want to learn fast.
I want to learn fast. I want to learn fast. Aquí vamos a descubrir cómo hacerlo, pero van a tener que poner de su parte. Yo les voy a decir exactamente qué hacer. Y si lo hacen, van a aprender muy rápido. Liz González me levanta la mano, raising her hand. Voy a permitir el audio. Liz, yes. Hello, Liz. Can you hear me, Liz? Yes, no. Thank you, Isabel. Thank you, Antoinette. Thank you, María Valdés. Thank you, Audiovisuales. What's your name, Audiovisuales? Aquí me lo pusiste arriba. Evelyn, creo. Beatriz. Beatriz, te voy a cambiar el nombre a Beatriz, ¿ok? Beatriz. Thank you guys for coming. Thank you so much. Good evening. Good evening, Isabel. Thank you, Natalia. I want to learn English fast. I will help you learn fast. I will help you learn fast. Vamos a aprender una frase que nos va a ayudar mucho en nuestro camino. Tres palabras. Make the most. Make the most. Make the most. Escríbanlo en el chat room, por favor, chicos. Ya me estoy emocionando. Thank you for coming. More people are coming in. Más personas se conectan. Cada día estamos creciendo más. Queremos llegar a todos ustedes porque ya es hora de que hablen inglés. No es difícil, ¿ok? Yo les voy a decir, yo hablo español 100%, inglés 100%. Y es lo único que sé hacer es compartir ese conocimiento. Es lo mejor que sé hacer y lo vamos a hacer con todos, ¿ok? Make the most. ¿Hay alguien adelantado que sabe qué significa make the most? Thank you, Julia. Thank you, Olga. Thank you, Beatriz. Thank you, María Valdés. Thank you, Oriani. Thank you, Antoinette. Thank you, Morales Fernando. Thank you, Andrés Hoyos. Thank you, Yarit. Thank you, Sisa. Thank you, María Valdés Reyes. Make the most significa aprovechar al máximo. Hacer lo máximo. Make the most. Puedo empezar a compartir mi pantalla. Gracias. ¿Quién viene por primera vez? Creo que la mayoría viene por primera vez. Si viene por primera vez, puede escribir el número uno. Can you write number one in the chat room? Thank you, Beatriz. Thank you, Antoinette. Thank you, Yarit. Thank you, Julia. Thank you, María Valdés. Thank you, Cisa. Okay, let's get to the point. Let's get started. Let's start to learn. I'm going to share my screen. Take a look at this. This is what we call the learning path. Learning path. Thank you, Jesse. Thank you, Cisa. Thank you, Randall. Thank you, María Valdés. Thank you, Julia. Thank you, Yarit. Thank you, Antoinette. Thank you, Beatriz. Thank you, all of you, for coming. Today, we're going to learn English fast. I'm going to tell you how. Always, always, always. Escriban esto. Always go back to the learning path. Always go back to the learning path. Always. Ojo que se escribe con A. Always go back to the learning path. Learning path. El camino del aprendizaje. En este documento está paso a paso el camino del aprendizaje. Por eso se llama learning path. Thank you, Olga. Thank you, María Valdés. Come on, guys. Gracias por su amabilidad. Gracias por todo, porque es algo que a mí me gusta mucho enseñar, que compartir el idioma. Y no solo eso, sino que es algo muy bonito y muy noble, y es lo único que se hace realmente. Entonces yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad. Thank you guys, really. Y les agradezco y quiero que la pasemos bien y quiero también realmente llegar a sus objetivos. Eso me importa mucho a mí de corazón, que ustedes salgan de acá y hablen inglés. Entonces, yo confío en ustedes. Quiero que ustedes confíen en mí. Always go back to the learning path. Thank you, everyone. Thank you, guys. Learning path. Learning path. Learning path es el camino del aprendizaje. Yo voy a compartir el vínculo en este momento. Todo el mundo tiene acceso a este archivo. Es totalmente gratuito. No va a tener que pagar ni un solo. Olvídese de comprar libros. Olvídese de comprar los cursos. Todo esto. No necesito nada de eso. Aquí está todo en el learning path. Día a día vamos a hacer un aspecto distinto. El lunes nos toca el nivel 1, level 1, fundamentals. Fundamentals. ¿Podrían hacerme el favor de escribirlo? Fundamentals. Vamos a decir esa instrucción en inglés. Se dice, can you write it in the chat room? Can you write it in the chat room? Siguiendo la filosofía de make the most, chicos, quiero saber quiénes están conmigo, por favor. Escriban fundamentals.
Me importa mucho que estén ahí atentos ustedes. Yo quiero saber que me están escuchando. Okay. Quiero darles la oportunidad que participen. Vamos a hacerlo de esta forma, chicos. ¿Qué les parece si desde mañana comenzamos la clase teniendo una conversación? Así como hicimos con... ¿con quién fue al comienzo? María. Yes, con María Valdez, right? Thank you. Mientras vamos avanzando, les hago una pregunta. Thank you, Yarit, thank you, Antoinette, thank you, Beatriz, thank you, Lusaya, thank you, María Valdez, thank you, Andrés, thank you, Fernando Morales, thank you, Oriani, thank you, Cisa. Les quiero hacer una pregunta muy sencilla que parte de los fundamentals también. Where are you from? Where are you from? Where are you from, guys? Where are you from? Okay. ¿Quién sabe responder esa pregunta? I'm from Ecuador. I'm from Colombia. Excellent. I am Colombian. Great. Thank you. More people are coming in. I don't know if I should speak English or I should speak Spanish. Most experts say that the most English you speak in class, that's maximizing listening time. That is maximizing listening time. Maximize listening time. Maximizar el tiempo de escuchar. Pero también queremos que todo esté very clear. Very clear. ¿Qué hacemos? ¿Que yo vengo acá a hablar inglés una hora y nadie entiende nada? No. Por eso, gracias a Dios, hablamos español. Right? We speak Spanish, pero queremos que quede bien claro nuestro objetivo. Queremos aprender y muy rápido vamos a hacer el switch. ¿Quién puede escribir esta palabra en el chat room? Switch. Switch. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que me escribe en el chat? Switch. Thank you, Andrés. Quiero agradecerle. I want to say thank you. I want to say thank you. Todo. Make the most. Aprovechemos todo. Okay. I want to say thank you to. I want to say thank you to María Valdés, Olga, Beatriz, Cisa. I want to say thank you to Lusaida. I want to say thank you to Oriani. I want to say thank you to Olga, Natalia. I want to say thank you. Díganlo conmigo. I want to say thank you. Chicos, yo les voy a decir algo. Nos han mentido, nos han engañado. Nos han dicho que para aprender inglés tiene que pasar un año, dos años, tres años. Tiene que leer y estudiar y hacer los ejercicios. Y sí hay que hacer eso, ¿ok? Pero yo les digo, vengan todos los días, sigan esta guía y van a aprender en un mes. Ya van a tener por lo menos el nivel comunicativo. Ok, regresamos al Learning Path. Ay, no es necesario borrarlo. Como les decía, vamos a ver si el día de mañana conversamos con un poco, comenzamos con conversación. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Yo les digo. Otra pregunta que les voy a hacer a todos en el chat room. How old are you? How old are you? Quien sabe responder esa pregunta puede ponerla en el chat room. How old are you? Gracias María, gracias Olga, gracias Beatriz, gracias Cisa. Thank you, Lucida, thank you, Oriani. How old are you? How old are you? 21 people in the room and we're growing. This is for you guys. This is for you. ¿Qué significa how old are you? Thank you, Andrés. 36 years old, 17. Okay, vamos a empezar ahora sí. Con lo importante. Y entraron al Learning Path. El nivel número uno nos dice Fundamentals, aprender nuestros fundamentos. En la diapositiva Fundamentos está señalado todo lo necesario para tener una base para iniciar el nivel comunicativo y tener comunicación en inglés. Lo que nosotros recomendamos es empezar por esto y aprender todas estas frases. Voy a compartir una vez más el documento Fundamentals. Vamos a ir haciendo un drill, un ejercicio, en donde vamos a ir respondiendo preguntas sencillas. Ok, chicos, esto es para ustedes, por favor. Necesito su atención, necesito que pongan de su parte y van a aprender muy rápido. Y créanme, cuando se den cuenta lo fácil que es, bueno, siempre hay que esforzarse un poco, ¿no? Y cada vez van a haber cosas nuevas. Pero habiendo dicho esto, cada día de la semana mientras avanzamos vamos a tratar de utilizar menos español, vamos a hablar más en inglés, vamos a atacar nuestros diferentes aspectos, listening, speaking, reading, writing. Pero de vuelta a lo primero, de vuelta a lo nuestro. First, I want to say thank you to Andrés Hoyos. Y traten de entenderme, ¿no? I want to say thank you. I want to say thank you to Andrés. I want to say thank you to Oriani. I want to say thank you to María. María es 19.
Orian is 17. Wow. Andres is 36. Lucera Sánchez, 45. Ojo que si no se saben los números, ya tiene que ir a YouTube a aprenderlo. Acá no vamos a hacer desde los números, no. Pone YouTube, learn the numbers, aprende números en inglés y ya. Hay que venir con un conocimiento previo. Por eso les digo, en este documento es lo primero que tienen que aprender. Vamos a darle una revisada rápida. ¿Qué les parece? ¿Yes? Si están de acuerdo, pueden escribir yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Lucida Sánchez, I'm 45, I'm 17, Yari 17, Jesse 31 years old, Cisa 19 years old, thank you Natalia, 30 years old, Olga 40, yes teacher, thank you Cisa, thank you Beatriz, thank you Lucida, thank you, wow. I could spend all day reading the comments, podría leer todo el día el chat room. Primera pregunta, what's your name? Ya lo saben chicos, no tienen ni que pensarlo, what's your name? Si quieren escriban la pregunta también para ir acostumbrándose, díganla, what's your name? Recuerden el principio, make the most. Todos los recursos sirven. About myself. Me olvidé el título. Escriban también, about myself. What's your name? What's your name? ¿Qué significa esa pregunta? What's your name? What's up, Beatriz? Yes. That's what you want to write, right? What's your name? ¿Qué significa esto? Díganlo conmigo. What's your name? Okay. ¿Quieren prender los micrófonos? ¿Quieren decirlo? No. Okay. Hoy día estamos callados. Luego cuando hagamos los juegos se prende su micro. Okay. No, no hay problema. What's your name? Vamos a responder con una oración completa. My name is... Right? My name is Eddie. Simple stuff. Si le parece muy fácil, lo haremos rápido, ¿no? What's your name? How old are you? How old are you? Me responden con oración completa, ¿ok? How old are you? How old are you? You can do it, guys. Thank you for coming. If you think that this is too easy, you need someone to have a conversation, you want to get deeper into the language, you want more practice, don't worry, call me, me llaman y avanzamos más rápido, right? Pero esto es para ustedes, okay? Este horario es específicamente para the line, Latin America, learning English, teaching English to Spanish speakers, right? Siguiente pregunta, how old are you? Guys, come on, ¿están ahí conmigo? How old are you? Yes, I'm 19 years old. Good, thank you, Cisa. How old are you? Let's get it going, guys, okay? Don't fall asleep. Where are you from? Where are you from? You gotta be awake. Where are you from, guys? Where are you from? Where are you from? Thank you, Andres. Thank you, Maria Valdez. Thank you, Beatriz. Thank you, Cisa. Where are you from? So simple. Escriban la pregunta también. Where are you from? I am from Venezuela. Now you can talk about yourself. What do you do? Intro to Q&A. What do you do? What do you do? What do you do? This is intro to Q&A. This is first questions for small talk topics. And this is the first thing you're going to be asked, right? What do you do? Díganlo conmigo, chicos. What do you do? What do you do? ¿Qué significa what do you do? Thank you, Yarid. Where are you from? I'm from Honduras. ¿Qué significa what do you do? Vamos haciendo una introducción a grammar. Presente simple. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? Verbo auxiliar do. Díganlo conmigo. What do you do? Yes. ¿Cómo, quién sabe cómo se dice qué estás haciendo? Ah, Cisa. Esa es la confusión. What do you do? No es I am listening. What do you do? Es qué haces, a qué te dedicas. Eres estudiante, eres profesor. I am listening. Responde a la pregunta. ¿Quién sabe cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice what are you doing? Entonces, no sé si es un salto muy largo pasarme a diferenciar el tiempo simple del tiempo continuo. What do you do? Vamos a hacerlo muy rápidamente. Tenemos what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y what are you doing? ¿Qué estás haciendo en este preciso momento? Esto lo vamos a ver el día miércoles en grammar. Por ahora no se preocupen por eso, ¿ok? Solo respóndame. Si a mí me dicen, what do you do? Yo le digo, I am a teacher. I am a teacher. Alguno me va a decir, I am a student. I am an accountant. Muy bien, Beatriz. I am independent. Soy independiente, right?
Pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Es abogado? ¿Es dentista? I am a teacher, I am a corporate man, I am an engineer. More people are coming in. Thank you so much. Recuerden seguirnos en el grupo oficial de The Line English. Van a poder ver las clases, van a poder compartir material. Queremos realmente hacer una comunidad sólida en la cual todos nos apoyamos entre nosotros y queremos invitarlos a encontrar un speaking partner. Me dice Andrés, Administration of Business, me gusta decirle Business Management. Queremos realmente incentivarlos a que aprovechen al máximo esto, make the most. Todo, chicos, compartan en el grupo material, participen, mándenos sus mensajes de audio. Vamos a practicar pronunciación, qué preguntas tienen, todo eso, ¿no? Oriani, I want to say hello to Oriani, saludos para Oriani. Ella nos va a estar orientando en el grupo acerca de los horarios, de cuando abrimos el grupo, para tener un orden. Quiero agradecerlos a todos. Thank you guys for coming, thank you. Pueden escribir thank you en el chat room, porque en el grupo ya somos más de 160 miembros. Ok. En el grupo somos más de 160 miembros y solo hemos aquí 20 personas, 21. Eso me pone contento porque de todas formas se nota quiénes son los más interesados, quiénes van a conseguir resultados. Right? I will learn fast. Vamos a escribir esas cuatro palabras y que se queden grabadas en nuestra mente. I will learn fast, de esta forma. I will learn fast. Okay. Vamos a ponerlo en tiempo continuo. I am learning fast. Y ahora pongan conmigo. I speak English. Recuerden todas estas frases. Díganlas una y otra vez. Acostúmbrense al sonido del inglés. Es diferente. Tienen que ejercitar la boca, la lengua. Por eso no está de más repetir. I speak English. English. I speak English, I speak English. I can do it, I can do it, I can do it. Si lo quiere hacer, digamos que está empezando, lo puede decir, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. Díganlo conmigo, I can do it. Yes, thank you guys. Vamos para adelante, okay? What do you do? Siguiente pregunta, me gusta mucho, se llama, what do you like? What do you like? What do you like? Hoy día hemos empezado 20 alumnos desde el comienzo de la clase, por eso quizá no todos han querido participar. Yo entiendo que a veces le da se intimidan un poco al hablar el inglés. Todo eso es lo que queremos también enfrentar, ¿no? Porque no, nadie los va a juzgar ni se va a reír. Vamos a compartir esto tan bonito que es aprender, ¿no? Entonces, no tienen que participar desde la primera clase, pero luego vamos a hacer algunos juegos que es más fácil jugarlos si tienen el micrófono prendido, ¿no? Entonces, what do you like? Vamos a hacer una lista de lo que nos gusta. I like to study English. Thank you so much. Muy bien. Buena respuesta. Lo vamos a poner aquí. I like to study English. What else do you like? I like exercise of muscles. No muscles. I like to work out my muscles. Varias formas de decirlo, okay? To work out my muscles, I like going to the gym. I like exercising. Good. What else? ¿Qué más tenemos aquí? I like to do exercise. Funciona. I like cats. Perfecto. I like cats. I like dogs. I like studying English. Excellent. What else do you like? Do you like music? Do you like movies? I like pizza, I like chocolate. Right, tomen en cuenta este principio. Si ya saben decir I like, ya saben decir la mitad de por lo menos 100 oraciones. I like football, I like pizza, I like music, I like movies, I like basketball, I like to eat, I like to sleep, I like to drink, I like to walk, I like to, right? Entonces van a estar todo el tiempo, I like to travel, qué bonito, me gusta, I like to travel. I like to rest. I like to rest. Me gusta descansar. Perfecto. Esto actívenlo en su mente. Todo el tiempo piensen. ¿Qué más me gusta? Me gusta irme las vacaciones. I like holidays. Me gusta
No sé, ir al parque, going to the park. Me gusta ir a la playa, going to the beach. ¿Qué más me gusta? Apunten todo esto, chicos. Aquí estamos en modo acelerado. Mientras más rápido conozcamos el idioma, las palabras, el paso a hablar es más fácil, ¿no? Queremos decir cada palabra correcta. No se preocupen que todavía falta mucho. No se aceleren, pero aprovechen, ¿no? Make the most. Going to the beach. What else? ¿Qué más me gusta? I like spaghetti. I like my friends. I like dancing. ¿Le gusta bailar? ¿Cómo se dice? I like to dance. I like to cook. Muy bien, Andrés. Eso me ha gustado. I like to cook. ¿Qué más tenemos aquí? I like to play. Very good, Isabel. I like to play. To play what? ¿Qué le gusta play? Guitar. I like to play guitar. I like to play music. I like to play video games. Repítanlo conmigo, okay? I like to watch TV. I like to read. Es un verbo, I like to read. I like to watch TV. Esto es lo que se llama su lista de likes. Miren cuántas oraciones han aprendido en un día. Ahora, si quieren prender su micrófono, lo repiten conmigo, ok? Right? ¿Me escuchan? Yes? Can you hear me? Yes. I like playing guitar. Yes. Thank you, guys. Excellent. Okay. Yes, I can hear you, teacher. I can hear you. Very good. Thank you so much. Thank you, everyone. Can you say, pueden decirme, yes, teacher? Yes, teacher. Yes, teacher. Thank yes, you, guys. Teacher. Okay. Let's do it yes, like a game. I say it first, and then you repeat after me, okay? Yo lo digo primero y lo repiten conmigo. Yes? Okay? Yes. Díganlo conmigo. Yes. I like to rest. I like to rest. Good. I like to travel. I like to travel. I like to study English. I like to study English. Very good. I like to work out my muscles. I like to work out my muscles. Yes. I like going to the gym. I like going to the gym. Excellent. Very good, guys. Buen sonido. I like exercising. I like exercising. Good. Good. Let's go faster. Vamos más rápido. ¿Me escuchan? Yes. I like cats. I like cats. I like dogs. I like dogs. I like music. I like music. I like movies. I like movies. I like pizza. I like pizza. I like chocolate. I like chocolate. I like to cook. I like to cook. I like to play guitar. I like to play guitar. I like to play video games. I like to play video games. Good. I like to read. I like to read. Yep, perfecto, muy bien. I like holidays. I like holidays. I like holidays. I like going to the park. I like going to the park. Good. I like going to the beach. I like going to the beach. I like spaghetti. I like spaghetti. I like my friends. I like my friends. I like dancing. I like dancing. Very good. Okay, guys, can you say thank you, teacher? Thank you, teacher. Thank you, guys. I'm going to mute the mics just for a second, okay? I want to talk to all of you. Mics are off. Micrófonos apagados. Quería preguntarles también qué significa, para que me vayan diciendo, ahora lo vemos. ¿Qué significa I like to rest, por ejemplo? Eso lo debió hacer antes de apagar los micros. Pero el tema aquí que quería hablar con todos es que, por supuesto, que no estamos en esta clase considerando que pueden haber alumnos con un nivel más avanzado. ¿Correcto? No tengan miedo de participar, de entablar conversaciones. Pueden venir temprano, conversamos un rato en inglés. También pueden escribirme si quieren también ayuda, digamos, algunos que esto les puede parecer muy fácil, quieren practicar su acento, su sonido, cosas más específicas. Aquí asumimos que todos están recién desde cero. Me gusta descansar, muy bien. Que todos estamos desde cero, empezando, y este tipo de actividades nos ayudan a ir perdiendo el miedo, decir muchas frases en inglés, la pronunciación, acostumbrándolos a usarlo.
mientras avanzamos en la semana, vamos a hacer más interacciones de Q&A, preguntas y respuestas. Entonces, hoy día, como estamos empezando, revisar los fundamentos, hablar sobre ustedes mismos, about myself, está al comienzo, vayan siempre al Learning Path, es la guía. Ok, antes voy a prender los micrófonos. Si me escuchan, pueden decirme, hello, teacher. Hello, teacher. Hello, guys, hello. Thank you, so much. Hello, everyone, hello. I want to say thank you to Yarit, thank you Isabel, thank you Andres, thank you Juan Diego Villegas, thank you Andres Hoyos, thank you Silvia Loyo, Natalia María Valdés, Luzaida. Okay, ¿quién me puede decir qué significa I like to rest? Me gusta descansar. Eso, very good. I like to travel. Me gusta viajar, very good. ¿Ya lo saben todo? I like to study English. Me gusta estudiar inglés. I like to work out my muscles. Me gusta trabajar mis músculos. I like going to the gym. Me gusta ir al gimnasio. Yes, okay, good. A ver qué puede por aquí. I like going to the park. I like going to the park. Me gusta ir al parque. Good. I like to sing. Me gusta cantar. Excellent, guys. You're doing so good. Están haciéndolo muy bien. Esto está sencillo, ¿no? Ya tienen el vocabulario. Revisen el documento Fundamentals. Acá nos va a dar algunos detalles sobre cómo usar I like con sustantivos, con verbos. Con verbos se agrega el to o ing. Esos detalles vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y nos dan más construcciones. I want, I can I am. Por ejemplo, I am a teacher, I am tall, I am Peruvian, I am happy, I am a man, I am smart, I am a family man. Van completando así. Yo sé que eso ustedes me dirán, ay, pero teacher, lo hace ver así, pero poco a poco, ¿no? Ok, vamos a terminar en 2 minutos. Quiero hacer un último juego, se llama What's This? Pueden decir conmigo todos, What's This? What's this? What's this? ¿Qué significa what's this? ¿Qué es? Very good. What's this or who's this? Me van a decir, what's this? Can I say it? What's this? Who's she? Peppa Pig. Yes, very good. Peppa Pig. Dígame en una oración. She is Peppa Pig. She is Peppa Pig. Who's he? ¿Quién es él? Who's he? She is Pikachu. Very good. He is Pikachu. What color is Pikachu? Yellow. Very good. Dígame una oración. Pikachu is yellow. Pikachu is yellow. Very good. What's this? Minion. Yes, it's a minion. Díganlo conmigo. It's a minion. It's a minion. Very good. Who's this? It's a minion. It's Iron Man. Iron Man. ¿Conocen Iron Man? Yes. It's Iron Man. What's it's this? It's Iron Man. What's this? It's Iron Man. It's a cat. It's a cat. Very good. ¿Cómo se dice un gato blanco? A white cat. Very good. White cat. ¿Qué más tengo por aquí? What's this? It's a monkey. Yes. What's this? It's a grandmother. What's this? Airplane. Good. Se me acaba el tiempo. Me despido, pero no se desconecten, ¿ok? Pueden decirme bye bye, teacher. Bye bye, guys. What's this? See you later, guys. What's this? Thank you, guys. This is a rainbow. Yes. What's this? Rainbow. It's apple. It's an apple. Very good. Apple. Who's this? Captain America. Very good. Captain America. This is an arm. It's an arm. Thank you.